Comemos transgénicos y la mayoría de los productos importados que llegan a Chile tienen muchos elementos transgénicos. Sí, en Chile actualmente comemos transgénicos en la forma de alimentos procesados, por ejemplo, todos aquellos alimentos que contienen soya o maíz, los cuales provienen desde el extranjero, corresponden a soya y maíz transgénico. Sí, porque hasta la fecha no se ha detectado ningún tipo de enfermedad relacionada, digamos, con alguno de los transgénicos. Por supuesto, han sido autorizados porque han demostrado ser seguros para el consumo humano. Evidentemente, los llevamos comiendo años y nunca han tenido un efecto adverso en la salud humana. Sí, así lo avalan miles de estudios desde el punto de vista de bioseguridad que son seguros para la salud humana. Sí, todos los cultivos transgénicos autorizados para el consumo humano han pasado por rigurosos estudios que garantizan que sean seguros para el consumo humano. No, jamás se ha reportado ningún efecto a la salud para ningún transgénico que esté en consumo actualmente. No, hasta la fecha no hay ninguna publicación seria en la que se indique de que haya una enfermedad causada por transgénico. No que yo sepa. No se ha reportado ningún tipo de efecto en un transgénico comercial, ¿no? No, ninguno de los transgénicos que se comercializan hoy en día han sido reportados relacionados con algún tipo de problema hacia la salud humana. No, los cultivos transgénicos no producen cáncer per se. No, el cáncer tiene múltiples formas de desarrollarse, los transgénicos no están relacionados directamente con ello. No, no tienen cómo producir cáncer. Los transgénicos no producen cáncer. No, los transgénicos no producen ningún tipo de cáncer y esto lo avalan miles de estudios, ya que son evaluados desde un punto de vista de bioseguridad. No, no se ha comercializado ningún cultivo transgénico que produzca alergia en humanos o en otros animales. No que yo sepa, si no, no habrían sido autorizados. No, los transgénicos no producen alergias, dado que por bioseguridad uno debe evaluar si la nueva proteína es alergénica o no. Y hasta la fecha no hay ninguna nueva proteína que sea alergénica. Desafortunadamente, la mayor parte de estos estudios presenta severas falencias metodológicas. He revisado al menos unos 20 estudios de esta naturaleza y en todos ellos uno puede percibir que hay malos manejos de datos, mala estrategia experimental, sobreinterpretación de resultados, contradicciones internas versus los 2000 y tantos estudios que sugieren todo lo contrario. Existe claramente problemas metodológicos en este tipo de estudios. Hasta la fecha, todos los estudios que se han hecho con efectos nocivos de parte de los transgénicos han sido ampliamente demostrados por otro grupo de científicos que los experimentos han sido mal realizados, no poseen los controles adecuados. Es decir, ha habido una clara manipulación de los resultados para poder dar esta sensación de que los transgénicos son lo peor que le pudo haber ocurrido al mundo. No, nunca he visto un estudio que muestre efectos adversos que merezca que pase un escrutinio científico serio. Nunca se han sostenido en la literatura científica aquellos estudios que muestran efectos adversos a los transgénicos. Y yo estoy muy abierto a esperar de que pudieran tenerlos, porque yo busco la verdad simplemente. Pero hay muchos mitos, y esos mitos han sido todos desvirtuados con buen análisis científico. Yo creo que ninguno de esos trabajos es científicamente correcto. Mira, la mayoría de los estudios que han aparecido en la prensa desde que nacieron los transgénicos de forma comercial, desde ya el año 1996 a la fecha, han sido todos descalificados o no han tenido fundamento científico. Entonces hay mucho juego, diría yo, en el sentido de tener algún estudio que diga que los transgénicos son malos, pero que no tienen absolutamente ninguna base científica. Y esto se juega un poco con el sentimiento de las personas
para decir que esta tecnología es mala, cuando es todo lo contrario. Esta tecnología tiene, nos ofrece múltiples ventajas, es muy segura para ser empleada y cada producto transgénico que va a ser liberado al comercio o para ser comercializado debe pasar una serie de evaluaciones que ningún otro tipo de cultivo lo hace. Entonces hay un poco de juego con la percepción pública en ese sentido. Los cultivos transgénicos se basan en seres vivos a los que se les inserta uno o más genes en el genoma. No existe un riesgo intrínseco por el hecho de hacer eso. Sin embargo, estos cultivos igual son estudiados, pasan por un proceso regulatorio que es bastante largo, se estudia el impacto en la alimentación, se estudia el impacto en el medio ambiente y después de eso son liberados. Entonces no existe una hipótesis plausible que implique peligro y por el otro lado se estudian de que estos cultivos efectivamente no produzcan ningún riesgo a la salud humana. Hay varias razones. La primera de ellas, digamos, es de que se sabe exactamente qué gen o qué grupo de genes son los que se están alterando. En segundo lugar, la cantidad de estudios de inocuidad que se exigen para poder colocar en el mercado son amplios y costosos y trabajosos. Y por lo tanto, no es llegar y decir tengo un producto transgénico y este se lanza al mercado. Las exigencias son muy altas y son, por así decirlo, entre los alimentos lo más seguros del mundo. Yo no me atrevo a hacer una afirmación general de que son seguros los transgénicos, pero si vamos a hacer un transgénico, hay que hacer todos los análisis del caso, ya sea para la salud humana, salud de animales y efectos en el medio ambiente. Y una vez que satisface los requisitos, me parece que deben ser autorizados. Perfectamente podría haber un transgénico, por razones que me cuesta visualizar en este momento, que pudiera hacer mal a la salud. Yo acepto eso. Por eso yo soy partidario de que cada transgénico debe ser estudiado en sus efectos a la salud y en sus efectos al medio ambiente. Y una vez que ha pasado los tests, deben ser autorizados para el cultivo y el consumo. Bueno, porque uno lo único que hace es colocar un gen que tiene una cierta característica para agregar una vitamina, para agregar algún aminoácido, algún nutriente. Entonces no hay magia, es lo que uno pone en la planta, en el gen de la planta, lo que el transgénico fabrica. Así que si uno pone cosas buenas, la planta va a producir cosas buenas. Como hemos dicho anteriormente, los transgénicos son seguros porque son estudiados muy a cabalidad. O sea, cada vez que se realiza un transgénico es evaluado desde el punto de vista de bioseguridad. Vale decir, el nuevo gen que se está insertando a este transgénico, transgénico 1.0 podríamos decir, porque hoy en día ya no solamente estamos hablando de un gen, sino de varios genes y distintas estrategias, son evaluados desde el punto de vista de seguridad alimentaria, seguridad ambiental. Y estos estudios de seguridad ambiental y alimentaria toman por lo menos unos 6 años y son bastante exhaustivos, bastante detallados y por lo tanto todo cultivo que es liberado va liberado con una con el concepto de equivalencia sustancial, vale decir que este cultivo es tan seguro como el convencional. Principal mito, yo creo que el principal mito tiene que ver con que son antinaturales. Básicamente todo lo que comemos el día de hoy ha sido manipulado por el hombre. Básicamente nada de lo que comemos es o se puede considerar como natural. Todo ha sido manejado genéticamente. Yo creo que existe un gran desconocimiento con respecto a lo que esta tecnología significa. El principal mito es de que pueda producir daño en la salud humana, pero eso es gran parte de la ignorancia que existe en el mundo respecto, digamos, de qué es lo que efectivamente contienen y hacen los transgénicos. Uno, que son dañinos a la salud humana, y otro, igualmente gravitante, que dañan el medio ambiente. No hay ninguna prueba en absoluto de ninguna de las dos acusaciones que se le hacen a los transgénicos, y yo pienso que es un asunto ideológico. Hay agrupaciones que se han dedicado a hablar en contra de los transgénicos por pura ideología, pero no basadas en evidencia científica. El mito, bueno, es que el ser humano, está en todas las NGO y al ser humano le gusta creer en la magia, entonces no se deberían de llamar transgénicos, deberían llamarse alimentos genéticamente mejorados. El principal mito, yo diría que ha ido cambiando en el tiempo, pero actualmente el principal mito vendría siendo que producen cáncer. Y yo creo que esto está asociado un poco con consumir transgénicos produce cáncer, con la percepción pública y que la gente se preocupa mucho de lo que
de lo que come, cuando come algo que le suena o parece nuevo, siempre lo puede asociar con la incidencia de cáncer en la población. Mi impresión es que hay un gran desconocimiento de lo que significa un cultivo transgénico. Mucha gente está en contra de los transgénicos, sin embargo no sabe muy bien qué es un transgénico. Hay una percepción negativa porque hay una intensa campaña de grupos de intereses creados, digamos, para poder dañar a los transgénicos, porque sienten justamente que pueden resolver una serie de problemas que en este momento son resueltos por otras vías, con otros sistemas de otros productos comerciales que perderían su efecto, digamos, si se ampliara el uso de los transgénicos. Los grupos de interés han sido muy exitosos en transmitir estos supuestos daños a la salud y al medio ambiente. Y son ecologistas duros que no quieren que el hombre pueda intervenir mejorando las especies animales o vegetales. Es porque desde el nombre transgénico, porque ahí es un nombre mal colocado, la idea es mejorar las plantas genéticamente para hacer mejores alimentos, alimentos con vitaminas, alimentos que pueden tener vacunas. Hay muchas deficiencias en la nutrición humana que se pueden solucionar con transgénicos. Igual el menor uso de productos químicos para tratar las malezas, etc. Yo creo que la percepción negativa de estos productos transgénicos se debe en parte a la desinformación. Hay mucho miedo a lo desconocido, a lo nuevo, y en general porque son alimentos y la gente siempre se preocupa un poco más de lo que está consumiendo. Hoy en día hay una mayor cultura para que la gente tenga conciencia sobre lo que está consumiendo, y acá transgénico le suena algo desconocido y por lo tanto le da un cierto temor.